Bienvenidos a una sección de vídeos más cortos entre muchas comillas. Llamados breaks. Ya saben, un descanso para mí de hacer vídeos tan largos y hacer unos más cortos. Y les traigo una crítica a un juego descartado de mi próximo top, por ser tan largo para el mismo. Hablo del mismísimo, The Return to Freddy's 3. Bien, ¿por qué no hablo del bugueado de Return to Freddy's 1, o al feísimo de Return to Freddy's 2, de nuevo? Fácil, porque en lo personal, lo odio más, tiene problemas que en los otros juegos no estaban. Y eso me caga bastante, ¿para qué meter más cagadas en el juego que en el anterior no estaban? Aunque ya sabemos que eso es muy normal en muchas sagas con más de un juego. Pero bien, hablaremos de los siguientes puntos. Jugabilidad, gráficos, apartado sonoro y historia. Antes de que digan algo. ¿Qué tiene este Fangheim de malo? Si tiene 8 noches, una custom night, extras, muchos minijuegos, easter eggs, una historia más profunda, ya saben. Todo lo que un buen Fangheim de FNAF debería tener. Nada más que no es un buen Fangheim en este caso. Bien, sin más relleno cremoso, vayamos con la jugabilidad. Es un asco. Bien, primero hablemos cómo es la jugabilidad. Bueno, se juega exactamente como Five Nights at Freddy's 3. Tendremos unas cámaras, podremos cambiar de tipos de cámaras, nada más que en vez de ventilaciones tendremos pisos, cosa interesante pero que también se carga a la jugabilidad, cosa que hablaré en breve del porqué. En las cámaras tendremos que sellar habitaciones para que los animatrónicos retrocedan, nada más que aquí están en el primer y segundo piso, pero a diferencia de Five Nights at Freddy's 3, no podremos tenerlas permanentemente, ya que en cuestión de segundos se desactivarán y con eso se romperán hasta que las repares. También tenemos un panel de errores, donde podremos reparar diferentes sistemas. Ya sean las puertas que mencioné antes o las luces que se joderán cada tanto. También tendremos una opción nueva, que es Vivo Animatronic. Que sirve para ahuyentar al pendejo que esté en el pasillo, y esta es nuestra única manera de defendernos cuando lo de las puertas nos falle. Bueno, ya que estamos, hablaremos de la oficina. Esta es una oficina a 360 grados, es decir, tenemos una oficina redonda con un pasillo adelante y otro atrás. El del frente es la entrada del primer piso para los animatrónicos, y la trasera es la entrada del segundo piso para los animatrónicos. Bien, ya hablé de los aspectos de aquí, ahora vamos con lo cagante de este gameplay, que en vez de ser un clon de Five Nights at Freddy's 3 pero más desafiante y más divertido, con dos diferentes pisos y con más de un animatrónico que te puede matar. Algo así como Five Nights at Candy's 3, que si bien es como el cuarto juego, este mismo lo toma, y lo mejora en cada aspecto posible. Dándonos una experiencia más disfrutable, y mostrando el potencial que tenía Five Nights at Freddy's 4. Pero aquí no. De hecho, en vez de mejorar el pésimo tercer juego, lo empeoró aún más. Aunque saben que, hagamos un listado de las cosas que el juego mejoró y empeoró de Five Nights at Freddy's 3. Cosas buenas. Aquí no tendremos a los rotos y molestos Phantoms, ahora tendremos 7 animatrónicos que te pueden matar, y no uno como en el original. Tenemos una mayor rejugabilidad a diferencia del tercer juego. Ya que tenemos desde 8 minijuegos ocultos, una noche personalizada, cosa que se hizo extrañar en este y en el cuarto juego. Y por último, dura unos minutos más que el otro juego, ya que tenemos unas 8 noches canónicas. Ya, no hay nada más. Ahora sí vamos con lo malo de este juego. Las jodidas cámaras. Oh sí, esto es quizás lo más molesto del juego. Las cámaras. Si la cagas en el elemento principal, ya tu juego es mierda. Aquí las cámaras son jodidamente feas de ver. Primero, que son gráficamente pobres y nada disfrutables de ver. Al menos en el Five Nights at Freddy's 1 teníamos una pizzería abandonada y con un muy buen ambiente, en el segundo teníamos un ambiente colorido que te daban más ganas de ver las cámaras, lástima que no las puedes ver mucho por cómo es el juego, y la única cámara que vas a ver a partir de la segunda noche es la del Price Corner y nada más. Y por último el juego donde en teoría está inspirado, tiene un ambiente que parece de una atracción de terror con un toque de pizzería, cosa que está entre el nivel detallado del segundo juego y el ambiente atrapante del primer juego. Siendo este, aunque me digan que no, el juego en el que mejor se ejecutan las cámaras, ya que no están de relleno, las puedes ver todas ya que estás obligado a hacerlo, y están muy bien detalladas. Y con el de Return to Freddy's 3. Solo miren estas imágenes por un momento y díganme qué ven. Andale, les espero. Ya está, ya encontraron el principal problema. Pues si no lo vieron. Es que las habitaciones son jodidamente vacías.
Eso que no cuento los feos modelos de las decoraciones o la horrible iluminación. Las salas son genéricas, aburridas y sin nada interesante. Solo son habitaciones con suelos rojos, paredes viejas, cables y máquinas de arcade bien feas. De hecho, le presto más atención a los animatrónicos que al entorno, y si este juego fuera uno de Free Roam, me aburriría porque el mapa está muy poco detallado, tiene habitaciones grandes con poco o nada de detalles, y eso no me gusta para nada de un fangame de FNAF. Y hay otro elemento que me caga del juego y que me ha hecho perder varias veces. Las cámaras son exageradamente oscuras. No se ve casi nada, apenas se ven los ojos de los animatrónicos, pero otras veces se ven unas borrosas siluetas, que son jodidamente difícil de identificar entre tanto negro. Y la estática no ayuda para nada en esto. Y eso que juego a este juego con el brillo de mi computadora al máximo y aún así no se ve ni un pito. Esto pasa con algunas habitaciones con ciertos animatrónicos, pero eso igual es molesto. Ya que con eso no sé cuándo usar las puertas y alejar a los animatrónicos, cosa que si hacemos mal, te joderá más tarde, ya que esa puerta la pudiste usar con un animatrónico que estuviera más cerca de ti. Y a veces el animatrónico no se va cuando pones la puerta, no sé por qué pasa esto, de seguro es solo un bug. Otra cosa molesta es la mecánica de evadir animatrónicos en este juego. ¿Recuerdas que en el panel tienes un panel para echarlos en vez de un botón como en el tercer juego? Pues es una mecánica bastante aburrida y que es el principal problema de otro de los juegos de este top. Y algunas veces esta mecánica no anda, pero pasa pocas veces, y no es muy específica si estás ahuyentando a uno detrás u otro de adelante. En especial con Lok Yao, que no te avisa cuando se metió hasta que entra en tu oficina, no sé cómo evitar que me mate además de usando la puerta, solo digo que el que más veces me mató en este juego fue Chica. Esa concha su madre me tenía harto en ese juego. Bien, la jugabilidad es meh, así que mejor pasemos con el siguiente apartado, los gráficos. ¿Qué puedo decir de los gráficos? Bien, el menú no está tan mal, es como el del tercer juego pero con un animatrónico que ya había aparecido en el segundo juego pero con un papel menos importante. Hablo de uno de los animatrónicos hechos por fans más conocidos del fandom, Lok Yao. Este es un animatrónico algo original y con una historia que si bien es algo edil, es bastante larga y extensa, esto lo dejaré para la historia, así que tranquilos. Bien, luego tenemos la oficina, que en sí tiene una iluminación tirando a lo verde, tiene unos cubos, que no. No es la kriptonita, no es peridot, ni tampoco son cubos del Minecraft. Son televisores, es muy normal confundir cosas en este juego por esas raras texturas que les puso a las pantallas que no les queda para nada bien esos colores y texturas, después está bien decorada. Me gusta el detalle de que Sugaro, mejor conocido como Candy, esté ahí, aunque Emil ya no tenga los derechos, los pósters están bien supongo. Me gusta la figurilla de Kitty Fazcat, y por Dios, la máscara del horrible Freddy del segundo juego está ahí. Vamos, modelaste un Freddy 10 veces mejor que en el anterior juego, porque no reciclabas la cabeza del nuevo Freddy y la ponías ahí y ya, te ahorrabas en poner ese modelo cringe de nuevo. Pues, al fin y al cabo tiene unos gráficos mucho mejores que los asquerosos gráficos del 2, esto es una mejora radical, aunque me gusta más la oficina del segundo juego, ya que es más cómoda aunque mucho más limitada que la de este tercer juego. Además de poseer la única iluminación buena de todo el maldito juego. Bueno, ya hablé de lo mala que es la ambientación y las otras salas son muy vacías. Vamos, que la Fredbear's Family Diner del segundo juego, es mucho mejor que Fazbear Fantasyland, la ubicación de este juego. Ahora que me pregunto, ¿esto será una atracción del horror o una pizzería? Digo, no hay mesas o alguna cocina que me diga que sea una pizzería, además de que los animatrónicos están deteriorados y con muy malas condiciones. Veamos eso en la wiki oficial de la saga. En serio es un restaurante. Que es family friendly. Wow, bueno esto es más perdonable, estoy seguro que la localización del cuarto juego es una atracción del horror. Ya que está iluminada con colores rojizos, tiene un animatrónico jodidamente espeluznante en funcionamiento y es aún más aterradora que en el tercer juego. Es un restaurante y es family friendly. ¿Saben? No entiendo el concepto de Tyler sobre una pizzería, digo, lo hiciste bien en el segundo juego, ¿por qué cagarla con el tercero y el cuarto? Bueno, ahora que estamos hablaré de los modelos de los personajes. En lo general están bien. Digo, no son los mejores modelos de un fangame, hay juegos que le parten el culo a este fangame, pero para cuando fue lanzado, estos eran de los mejores modelos que habían en la comunidad de FNAF, así que les aplaudo aquí. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy están bien en esta entrega. ¿Y los nuevos pues?
Lo Kiao está algo regular en este juego, recién en el cuarto se vería realmente genial, pero en este juego solo está B, es feo pero tampoco tanto, por lo menos mejoró radicalmente a ese horrible modelo del segundo juego. En cambio Kitty Fazcat, es el único modelo realmente genial y bueno del juego, está bastante bien hecho y es visualmente genial, o sea. Comparemos el horrible modelo de la alfa del segundo juego, el regular de la versión final con el del tercer juego y el diseño del cancelado de Return to the Disfunct Worlds, es realmente genial el rumbo que tomó el personaje, aquí todo bien. Y por último, Vigo. Es necesario decir que el modelo es feo y que es jodidamente estúpido el concepto de un animatrónico serpiente que encima tiene un mesfer y te logra matar. Solo es absurdo, y es el animatrónico más jodidamente pequeño del juego y de la saga en general, es muy absurda esta madre. Veamos el audio del juego. Bueno, es idéntico al de Five Nights at Freddy's 3, ya que utiliza casi todos los efectos de sonido del mismo. Tenemos desde el soundtrack y los efectos de sonido. Pero contiene una que otra cosilla nueva, como unas músicas que no estaban en el tercer juego y otro ruido nuevo para los Jumpesters. Que no está tan mal la verdad. Los audios no se repiten tanto, así que podríamos decir que es bueno. No tengo nada más que decir, el audio no está tan mal, aunque es igual de olvidable que el tercer juego. Bien, ya que concluimos con el apartado sonoro, pasemos con la historia de este juego. Bueno, la historia de esta saga es bastante extensa, tanto así que la historia de la franquicia comienza en el 25 de marzo de 1942 con el jodido gobierno japonés y termina recién en el año 2035 con el cancelado quinto juego. Esos son casi 90 años desde que inicia la historia hasta que termina. Esto se extiende por 7 entregas, 4 juegos ocultos, y una novela. 10 juegos y un libro, ya imagínense lo extenso que es el universo de The Return to Freddy's. No hay ningún juego de FNAF que tenga tanto lore como este, lástima que se cancelaron la quinta entrega que iba a contar el desenlace de la saga. Bueno, aún no les conté la historia de este juego y aún así me extendí de más. Bien, ¿de qué va The Return to Freddy's 3? Básicamente unos meses después del primer The Return to Freddy's, un grupo de adolescentes decidieron abrir el maravilloso y apestoso Fazbear Fantasyland, que de fantasioso ese lugar no tiene nada. Luego estos mens compraron cosas y animatrónicos, que estaban hechos mierda. Entre ellos Lo Kiao, que abrazó 6 niños hasta la muerte, primero, como un robot es capaz de matar a alguien hasta la muerte si sus brazos no dan para eso y dónde estaban los empleados para pagar a Lo Kiao. Bueno, en fin, que el alma de Lo Kiao solo quiere volver a sentir afecto como antes, pero acaba matando sin querer a los niños, esto es interesante, ya que este no quiere matar a alguien por matar, solo lo hace porque es realmente un niño. Ojalá Scott hiciera cosas así con la saga de FNAF, que sí, su post de Steam me parece falso, ya que si no te funcionó FNAF World, ¿para qué haces un spin-off aún más básico como un juego de administrar tu propia Freddy Fazbear Pizza y cancelar FNAF 6 solo porque tus fans tienen más expectativas? Es obvio, eso quiere un fan, que el juego sea mejor que el anterior. Bueno, me salí del tema de nuevo, sigamos. Luego el... ¡Pinche gobierno puto! Por culpa de esto, cierra todos los restaurantes que tengan animatrónicos para evitar otro accidente así y entonces se jode todo y dejan en bancarrota a Chuck E. Cheese y a Disney. Luego demolieron el lugar y fin. Bueno, tiene unas cosas interesantes este tercer juego, no tantas como traería el volumen 2 de la saga, que tiene los 3 juegos cancelados. Pero por lo menos tiene algo que contar y su lore en general es bueno. Así que aprobamos aquí. Así es, de no ser por la jugabilidad y los escenarios este fangame saldría más triunfal. Aunque ya saben, el juego estaba hecho por un tipo novato en el 3D, y este juego demuestra una gran mejora a comparación del quita ojos de Return to Freddy's 2. Aunque bueno, su cuarta entrega ya sería mejor, y ni hablar del cancelado de Return to Freddy's 5, de Return to Freddy's Frank Bats, y Ratsla, que prometían mucho. Menos mal que hay mucha gente tratando de revivir esto, pese que algunos fueron cancelados. Otros están en fases súper avanzadas y con algo de gameplay y algunos pisos ya listos, espero que logren hacer lo que Tyler no pudo hacer. Y del 1 al 10. Creo que se merece un 5,5. Es malo, pero tiene unos cuantos puntos afables, y una rejugabilidad mayor al tercer FNAF. Antes de irme, si les gustó este video algo corto, solo díganme, así seguiré con la idea de los breaks así tendrán más contenido mientras hago los videos largos y principales que tanto les gustan. Y sin olvidarlo, gracias por los casi 2000 suscriptores, prometo que el próximo video será genial para celebrar esta cifra y los 1000 de paso.
Bien, sin más, nos vemos en el siguiente video que será un top más. Adiós. Five o'clock, 2 hours ago, no time to lose.